Secondo San Matteo. Buon vrijeme. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta: No te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Y les propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue, y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Cuando Jesús završi ove besjede, ode iz Galileje i dođe u judejski kraj s onu stranu Jordana. Riječ Gospodnja. Señor. Braćo i sestre, čuli smo Božju riječ. Hermanos y hermanas, escuchamos la palabra de Dios que la iglesia pone ante nosotros hoy. Ovdje smo čuli kako... Y escuchamos cómo Pedro pregunta a Jesús cuántas veces tiene que perdonar a su hermano. Evo, Isus se ovdje vraća... Jesús aquí vuelve y les cuenta da bi se moglo... Judíos entonces consideraban que podían perdonar hasta 3 veces, pero Pedro quiere ser generoso y entonces él dice más que doble, 7 veces. Pero Jesús dice: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, es decir, constantemente. Primero, hermanos, nosotros tenemos que ver que cada día nosotros pecamos. Cada día nosotros hacemos tantos pecados, quisiéramos o no, somos así. Y sin otra cosa, omitimos hacer tantas cosas que deberíamos de hacer. Tantas cosas que deberíamos hacer, no las hacemos. Tantos pensamientos y sentimientos en nosotros cada día. Y cada día, cada noche, deberíamos tener un buen examen de conciencia y orar a Dios que nos perdone. Ese perdón no es una ilusión, sino es algo real. Y deberíamos venir ante Dios y pedirle.
Precisamente con eso empieza Jesús. Él cuenta una historia sobre cómo el reino de los cielos se parece a un rey. Quiere ajustar las cuentas con sus siervos y empleados. ¿Y cómo lo empieza a hacer? Y le trajeron uno que le debía 10.000 talentos, una deuda enorme. Y como él no tenía con qué pagar, mandó que se vendiera él, sus hijos, posesiones, y que así pagara su deuda. Y vemos qué hace el empleado. Se postra ante el Señor y lo ruega para tener paciencia con él, que lo iba a devolver todo. Y era una deuda tan grande que probablemente nunca podría pagar. El Señor tuvo compasión del siervo, no discutía con él, sino simplemente le perdonó su deuda. Quizás nos podemos imaginar en una situación así. Cuando se nos perdona una deuda enorme, ¿cómo nos sentimos? Aquí el rey le dijo, pues vuelve esa deuda, págala, sino la perdonó toda, una cantidad enorme, y le dijo, no tienes que pagar nada. Quizás nosotros también podemos sentir algo. Si hemos venido a la confesión y quizás tenemos unos pecados graves, y si somos sinceros y tenemos el arrepentimiento, después de eso podemos sentir una alegría profunda, mucha paz. Algo que reina en nosotros, una bienaventuranza y felicidad enorme. ¿Y qué pasa? Ese mismo siervo pronto lo olvida de todo eso. Él también tiene sus deudores, no solamente que él debe, sino también la gente le debe a él. Y uno específicamente que le debe mucho menos que él debía a su amo. Pero él no tiene nada de misericordia con él, no quiere ni escucharlo. Aunque él actuó de la misma forma, se postró ante él, le rogaba tener paciencia con él, que él iba a pagar todo, pero él no quiere hacerlo, no quiere o escucharlo. Sino lo puso en la cárcel hasta que pagara la deuda. Él lo ha olvidado todo. Cuánta misericordia, cuánta gracia ha recibido. Y cuánto le significaba eso. Él se salvó a sí mismo y su familia, pero él no es así con los demás. Y lo traen de nuevo. Lo llama el Señor, que se enteró de esta cosa, y le dice que es malvado, que toda esa deuda que le había perdonado, que él tenía que haber hecho lo mismo con ese deudor suyo, y lo entrega a los verdugos. Hermanos, precisamente con esta historia Jesús nos quiere decir, nuestras relaciones con los demás, muchas veces vemos que vivimos entre los demás, nos encontramos con los demás, y para que esa vida nuestra pueda funcionar, especialmente en la familia, es necesario perdonar. Sin el perdón no podemos vivir unos con otros. Se vuelve tan difícil, insoportable. Igualmente, si no queremos perdonar a otros, a los vecinos, a los amigos, si siempre queremos unas discusiones y peleas, si no queremos perdonar, entonces eso también se vuelve la cosa insoportable.
Nosotros podemos decir: mira lo que me ha hecho, cómo le voy a perdonar eso, mira cómo es, etcétera. Pero Jesús aquí no destaca eso, no nos vuelve a eso, nos vuelve a aquello que Dios hace con nosotros. Que no miremos qué han hecho los demás a nosotros, cuántas heridas se han hecho, sino que cuánto amor nos fue dado, cuánto Dios nos perdona, cuánto está dispuesto a perdonar y cuántas deudas. Y muchas veces lo hace. Si somos sinceros y justos, si queremos guardar nuestro corazón de las heridas y ofensas, entonces muchas veces tenemos que venir ante Dios y pedirle perdón. Y precisamente vivimos de ese perdón. Ese perdón nos da la fuerza para poder perdonar a otros, para perdonarles rápidamente. Y zato evo događa se ono, ili por eso puede ocurrir lo que pasó con Jesús. No solamente que Dios cuenta una historia, sino realmente lo ha hecho. Jesús, sabemos, fue tan ofendido, tan herido, tan escupido en la cruz, pero desde la cruz, con a todos sus enemigos perdona, y no solamente que les perdona, sino pide que el Padre les perdonara también, que su Padre perdone, porque no saben lo que hacen. Y vidite, ne samo, y veis, no solamente que Dios nos cuenta historias y nos dice cómo deberíamos de hacer nosotros, Él lo hace, y no solo eso, Él nos da la fuerza también y la gracia para que nosotros podamos perdonar a nuestros enemigos, aquellos que nos han ofendido y herido gravemente. Y precisamente en eso es la diferencia entre el cristianismo y otras religiones. Muchas religiones llaman al perdón y ven en el perdón una medida, pero la cristianidad especialmente invita al perdón constante, que eso nos da la paz y la libertad, no solamente a nosotros. El perdón no es cobardía, sino para perdonar uno necesita la fuerza y la gracia, necesita fortaleza que Dios quiere dar y la está dando a aquellos que lo pidan. Él libera de los pecados de otros, como Jesús en la cruz. Él estaba libre de la maldad de otros. No había odio en su corazón, era libre. Precisamente perdón nos hace libres. Porque si permanecemos en el odio nos destruye. Odio nos hace mal, permitimos que el mal del otro nos destruya, y por eso el perdón da la posibilidad y la libertad a nosotros y a los demás que están en nuestro alrededor. El perdón nos da la paz, nos trae muchas veces también el recibimiento de las relaciones entre nosotros y los demás. Možda nam se nekada čini, quizás a veces nos parece que ese perdón neće biti dobro, ser bueno. Evo, ne znači čovjek isto tako, ako smo pozvani na opraštanje, somos llamados a perdonar. El perdón no significa que nosotros no nos podemos defender del mal. Nosotros podemos defendernos. Perdonar significa otra cosa. Defensa es otra cosa. Nosotros podemos y debemos defendernos del mal. Pero perdonar, precisamente perdonarnos, da la fuerza para que ese mal no nos destruya por dentro.
y vidimo e obraccio cad god. Vemos, hermanos, cada vez que venimos en una situación es así, cuando es difícil perdonar, cuántas veces encuentro algunas mujeres que suelen abrirse a nosotros, los sacerdotes, y pedir la ayuda. Por ejemplo, unos maridos que tienen problema con alcohol y prometen que nunca más iban a beber, y cada vez en cuando caen en el mismo vicio. Y la mujer dice, ya no, basta, ya no puedo, no quiero perdonar, no quiero oír de él. Precisamente la solución es en esta nuestra relación con Dios. Perdonar cuando se trata sobre unas ofensas graves no va sin la gracia de Dios. Tenemos que venir a Dios, abrirle el corazón, pedir la gracia de Él y la solución. En ese amor, entonces puede ocurrir también una cosa más. Escuché una historia sobre un borracho. Eso pasó en Bosnia. El marido empezó a venir a casa cada noche borracho. Su mujer salía a su encuentro. Cuando veía que venía a casa, salía a su encuentro, lo esperaba, lo acogía, lo abrazaba, lo traía a casa y le decía, marido, vamos a cantar. Y ellos dos cantaban. El día siguiente otra vez venía borracho y hacía la misma cosa. Y dice, después de unos días, el marido ya no podía venir a su casa por vergüenza y dejó de beber. Su perdón, su amor de ella, han hecho ese cambio en su corazón. Nosotros también necesitamos ese amor sobrenatural, para que no miremos qué ha hecho alguien para nosotros, sino cuánto yo hago para Dios, cuánto amor me da, cuánto me perdona a mí. Y oremos por ese amor, y en ese amor Dios nos va a dar muchas soluciones más, muchas realidades en las cuales vamos a tener una solución buena. Odio es la peor solución porque lleva al mal. El mal provoca otro mal. Por eso seamos valientes en eso. Oremos, vivamos y no olvidemos cada vez que vamos a la confesión cuánto Dios me ha perdonado. Ha hecho por mí, para que nosotros también estemos dispuestos a hacer lo mismo para nuestros hermanos. Amén.